En el vídeo de hoy voy con una nueva estrategia de trading que vas a poder utilizar en cualquier temporalidad, porque voy a dejarte el código directamente convertido ya a estrategia en TradingView para que tú mismo puedas testearlo en el mercado y en la temporalidad que más te guste. Es indiferente si es en criptomonedas, en forex, acciones, futuros, etc. Vas a poder ver en función de la temporalidad el rendimiento que tiene y por ello vas a ver claramente cuál es la mejor opción para operar ese mercado antes de entrar en el mismo, es decir, que lo vas a poder testear, analizar y estudiar antes de entrar al mercado y ver que realmente para esa temporalidad y para ese mercado funciona. Así que, ¿te gusta la idea? Pues quédate que empezamos. Venga, para empezar la estrategia nos vamos a ir a nuestro TradingView y vamos a la pestaña de indicadores y vamos a buscar un indicador que se llama Machine Learning Lorentzian Classification de G-Day Horti. Este indicador es un clasificador de distancia lorenciana. Es decir, esto es un algoritmo de clasificación de aprendizaje automático que de alguna manera categoriza los datos históricos de un espacio en características multidimensionales. Vale, esto es, vamos, suena un poco liado, pero este indicador demuestra cómo pues, la clasificación lorenciana también puede utilizarse para predecir la dirección del precio del mercado cuando se utiliza como métrica de distancia para una implementación del algoritmo del KNN, lo que sería el vecino más cercano. Una explicación cuanto menos más de físicos o matemáticos, porque tela marinera. Entonces, la explicación del indicador sería, por ejemplo, pues que estos números que vemos en rojo o en verde, cuanto mayor es el número, implica un sentimiento de compra y tendencia alcista mayor. Por ejemplo, aquí el 8, ¿vale? Serían un sentimiento alcista en este caso. Lo mismo en el sentido si son los ceros o los negativos, que sería en este caso para las tendencias bajistas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es buscar las secuencias de estos números, ¿vale? Puede ser utilizada para ayudar a identificar pues, fractalidades y puntos de inflexión del mercado. Luego tenemos estas indicaciones en verde, que serían los puntos de entrada al mercado en compras, y los que salen en rojo pues serían los que indican los puntos de entrada al mercado en ventas. Luego, la línea que vemos aquí en medio, esta de aquí, que parece como una EMA, sería la línea que hace un poco de media basada en lo que sería la regresión de Kernel, utilizando la covariancia cuadrática racional. Y esto es lo que nos sirve es para confirmar las predicciones y entradas en el mercado. Lo bueno es que con un solo indicador vamos a poder hacer todo porque ya viene integrado de buenas a primeras. O sea, es que ya viene todo directamente en un pack, un indicador de indicadores, por decirlo así, ¿no? Luego aquí arriba lo que nos sale pues, son las estadísticas, y estas estadísticas van en función de las últimas 2000 barras. Entonces, ¿por qué 2000 barras? Lo veremos luego en la configuración, ¿vale? Que de hecho, mira, vamos ahora, nos vamos directamente a la configuración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado tenemos la fuente, que tiene por defecto cierre y se utiliza para controlar un poco la fuente de entrada de datos. Luego teníamos el Neighbors Count, que se utiliza para controlar pues, el número de vecinos, lo que hemos dicho antes, lo KNN, a considerar. Luego tendríamos el Max Bars Back, que es el valor por defecto que hemos dicho de las 2000 barras, que son las que está teniendo en cuenta para determinar las estadísticas. Luego tendríamos el Color Compression, que se utiliza para controlar el factor de compresión, pues para ajustar la intensidad de la escala de colores. ¿Qué más tendríamos? El Show Defaults Exit, que controla si se muestra el umbral de salida en el mismo gráfico. En el caso del dinámico, pues se utiliza para controlar si de alguna manera se intenta dejar correr la ganancia, ¿vale? Por decirlo así, dejar la operación abierta ajustando dinámicamente el umbral de salida. ¿Basándose en qué? En el umbral de Kernel. Luego, ¿qué tendríamos también? Mira, el Feature Count, que lo que hace es controlar el número de características a utilizar para las predicciones del Machine Learning del indicador. En este caso tiene 5. Está utilizando las 5. Si tú le pones una, te va a estar utilizando una. En este caso sería el RSI, pero puedes cambiar. Puedes utilizar más. Que solo seleccionas una, te va a coger una, no te va, te va a omitir estos 4. Que seleccionas dos, te va a coger la primera y la segunda. Que lo haces con 3, pues te va a coger la primera, la segunda y la tercera. Eso ya depende de tu predicción y cómo lo quieres desarrollar más, ¿no? Cómo quieres ser de purista con el indicador. Venga, ¿qué más cosas? Tendríamos el Volatility Filter, que se utiliza para controlar, pues si se utiliza básicamente el filtro de volatilidad, tiene mucho más misterio. El Origin Threshold, que se utiliza para controlar el filtro de detección de régimen para detectar mercados, digamos, de una manera en tendencia o en rango.
Lo mismo para el ADX, que sirve para controlar el umbral de detección de los mercados también en tendencia o en rango con el ADX. Y lo mismo con la EMA o la SMEA. ¿Qué más tenemos? Luego en el kernel settings tenemos el trade with kernel, que se utiliza para indicar si se usa el kernel para dar las indicaciones en compra y en venta. El show kernel estimate, que se utiliza para controlar si se muestra la estimación del kernel. Luego tendríamos el lookback window, que se utiliza para controlar el número de barras utilizadas para dicha estimación. El relative weighting, en este caso, también se utiliza para controlar la ponderación relativa de los marcos temporales. Y lo que sería el regression, que lo que hace es para controlar el índice de la barra en la que se inicia la regresión. Entonces, una vez explicado lo que serían las características principales, lo que vamos a hacer es configurarlo y adaptarlo para la estrategia en cuestión. Aquí tienes que tener en cuenta que podrás adecuarlo sin problema en función de tu mercado y tu temporalidad. Yo te voy a dar la configuración para esta estrategia, pero lo puedes tocar sin ningún problema con las características que te he explicado. Entonces, lo primero, el neighbor count, lo vamos a dejar en 6. El color compresor lo vamos a subir a 2. El lookback window lo vamos a pasar a 18. El relative weighting a 14. El regression level a 35. Y activamos el EMA filter de 200 periodos. Pero no lo ves. Es decir, no se ve una EMA de 200 periodos. ¿Vale? Entonces, para que podamos tener un factor más determinado, lo que vamos a hacer es ir a los indicadores y, como aún tenemos un slot, vamos a coger la media móvil exponencial. Vamos a irnos a la configuración, la vamos a poner de 200 periodos, la vamos a poner, sea este color, no igual, pero que se vea ahí mismo, o un poquito más, y aquí sí que la vamos a ver. Entonces, así de fácil. Ahora ya tenemos configurada la estrategia, por lo que es un momento de ver con ejemplos, entradas en compras y en ventas, ver cómo se opera esta estrategia tan versátil que sirve para cualquier temporalidad y cualquier mercado. Venga, vamos con la primera entrada para las compras. Estamos en el mercado del euro dólar estadounidense y estamos en franja temporal de 15 minutos. Venga, vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es que el indicador Lorentzian nos aparezca una señal en verde de compra. La segunda condición es que la línea del resultado del indicador Lorentzian debe ser del color de la señal, en este caso de color verde. Me refiero a la línea esta media de aquí. La tercera condición es que el precio, en este caso el valor del precio del mercado, se encuentre por encima de la EMA de 200 periodos. Entonces, con estas condiciones cumplidas, vamos directamente al TradingView aquí y abrimos nuestra operación colocando el stop loss en la EMA de 200 por debajo, en este caso, o en el último swing, ¿de acuerdo? Lo que quede más cercano para asegurar. Y colocamos un reward ratio aproximadamente de 1 a 1.50. Y ahora, como siempre digo, en el caso de que puedas monitorizarlo, no hace falta que te limites a 1.5, un reward ratio de 1.5, sino que directamente lo puedes dejar abierto, haces break even y esperas a que la operación corra y cierras en el momento que te sientas a gusto. O la otra opción es que si no puedes monitorizarlo, abre la operación, lo dejas más conservador con un reward ratio de 1.5 y simplemente dejas correr los beneficios. Venga, vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, genial. Primera operación ha sido para el bolsillo, han sido nada más y nada menos que casi 20 pips en una hora. Así que, genial. Venga, vamos con otro caso para las compras. Vale, estamos en otro caso para las compras. Seguimos en el mercado del euro dólar estadounidense en franja temporal de 15 minutos. Venga, repasamos cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera es que el indicador Lorentzian nos está indicando una opción en compra. La segunda condición es que el indicador de Lorentzian está en este caso en verde. Y la tercera es que el precio está por encima de la EMA de 200 periodos. Así que, en este caso, con la vela de cierre abrimos la operación. Aquí en este caso el último swing está un poquito antes. Y un reward ratio de 1 a 1.5. Venga, vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, perfecto. Una operación que ha ido también bastante bien.
un poco larga, ha sido 2 días y 12 horas para 30 pips, así que completamente desmesurado, pero al menos la operación ha sido positiva, así que perfecto. Venga, vamos con otro caso para las compras. Venga, estamos de nuevo en el mercado del euro dólar estadounidense en franja temporal de 15 minutos. Venga, vamos a ver cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera es que Lorenzo nos está indicando una opción en compra. La segunda condición es que la línea del kernel nos está indicando, en este caso un color verde, que es una tendencia alcista. Y la tercera condición es que el precio se encuentra por encima de la EMA de 200 periodos. Así que con estas condiciones nos vamos al último swing en este caso, que es el primero. Y vamos a colocar un reward ratio de 1 a 1.50. A ver, más o menos por aquí. Venga. Y vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, genial. Otra operación para el bolsillo. Han sido 23 pips y medio en 2 horas. No está nada, nada mal. Venga, una vez visto lo que serían las operaciones en compras, vamos con las operaciones en ventas. Venga, vamos con las operaciones en ventas. En este caso, seguimos en el mercado del euro dólar estadounidense y estamos en franja temporal de 15 minutos. Vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado para las ventas. La primera condición es que el indicador Lorenzian nos aparezca una señal en rojo de venta. La segunda condición es que la línea del resultado del indicador Lorenzian debe estar del color de la señal, en este caso color rojo. Y la tercera condición es que el precio debe estar por debajo de la EMA de 200 periodos. Así que con estas tres condiciones dadas, en la vela de cierre, cogemos el último swing y abrimos una operación de 1 a 1.50. ¿Que lo puedes monitorizar? Adelante, no hace falta que te cierres a 1 con 1.5, con un reward ratio de 1.5. Déjala abierto y deja que los beneficios corran. En el caso de que no puedas, mejor ser conservador y dejarlo con un reward ratio máximo de 1 a 1.5. Venga, vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, perfecto, otra operación positiva. Han sido, en este caso, ¿cuánto han sido? A ver, más o menos unos 15 pips en 2 horas, así que no está nada mal. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Venga, seguimos en el mercado del euro dólar estadounidense en franja temporal de 15 minutos. Madre mía, la cantidad de entradas que se están dando solo en el mercado del euro dólar. Venga, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por un lado, Lorenzian, que nos está indicando que es un buen momento para entrar en ventas. También tenemos, en este caso, que el kernel está en rojo, indicando que hay un cambio de tendencia, y el precio está por debajo de la EMA de 200 periodos. Así que con estas condiciones, lo que hacemos es directamente abrir la operación de 1 a 1.50 y ver qué tal se nos da. Venga, perfecto. Otra más, que han sido 15 pips en 1 hora y cuarto. Así que venga, genial. Vamos con otro caso para las ventas. Venga, y de nuevo seguimos en el mercado del euro dólar estadounidense en franja temporal de 15 minutos. Venga, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a repasar las condiciones. La primera, la señal de venta. La segunda, el kernel en rojo. Y la tercera, el precio por debajo de la EMA. Así que en la vela de cierre vamos a colocar una operación con un reward ratio de 1 a 1.50 y vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, una operación que aunque se haya dado positiva, está completamente fuera de lugar, pero completamente fuera. Quiere decir, esto han sido 4 días y 5 horas, prácticamente una semana, para hacer 33 pips. En este caso se ha dado en positivo, pero se podía haber dado perfectamente en negativo, así que esta yo directamente no la cuento. Tenía un drawdown muy bajo, vale, ha sido muy, muy efectivo en este caso el análisis, pero está completamente fuera de lugar tener una operación abierta durante 4 días y pico por 34 pips. Así que en este caso la descartamos por completo. Ojo, cosas a tener en cuenta en esta estrategia después de haber estado utilizándola. Lo primero es que no se entra al mercado con esta estrategia cuando hay noticias importantes. Esto, ¿cómo lo podemos saber? Directamente hacemos clic en el gráfico, con el botón derecho, y nos vamos directamente donde dice opciones de configuración. Y aquí le vamos a dar a eventos económicos. Pues en ese caso,
Lo que se tiene que hacer es que no se opera cuando salen directamente estas bolas con estas indicaciones. Esta sería la primera, que puede ser a través de aquí o puede ser directamente desde Investing. Luego, segunda condición, no se debe entrar al mercado si la vela, ya sea verde o roja, ha cruzado la EMA en ese momento y hay una indicación de venta. Pues por ejemplo aquí. Aquí en este caso nos está indicando una venta y más o menos se respetan las condiciones, pero si justo es la vela que cruza, la EMA se descarta por completo. ¿Vale? En este caso no se entra. ¿Qué más? Por haberte quedado hasta el final del vídeo, te voy a enseñar cómo optimizar esta estrategia con un indicador a modo de filtro de falsas señales para aumentar el rendimiento y la eficiencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el STC Indicator Arbitrage MACD de SiamKiem. No hace falta configurarle absolutamente nada y como viene por defecto es suficiente para filtrar las señales. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a filtrar todas las señales que no estén durante el movimiento y desplazamiento del STC o no hayan empezado. Lo que no vamos a hacer es entrar cuando el mercado en compras ya se encuentra en la parte superior o en ventas en la parte inferior. Mira, te muestro un ejemplo. En este caso aún estaba bajando, por lo tanto se puede entrar. En este caso no habría ningún problema. Aquí. O en caso de aquí aún está en transición. Lo que no se tiene que hacer es, en este caso, entrar en las ventas si ya estuviera en la parte horizontal. Si estuviera en la parte superior, mucho mejor. O iniciando el movimiento. Hay mucha más probabilidad de que la operación se dé en positivo. Siempre cuando esté en tránsito. Cuando ya está abajo del todo, no vale la pena. No se recomienda. Y por ello es por lo que os doy este truquito. Espero que la estrategia te haya gustado, a mí me ha parecido muy potente y creo que era necesario explicarla y enseñarla para que más gente como tú pueda utilizarla y sacar unos buenos pips para su cartera. Si te ha gustado el contenido, dale like y suscríbete y a continuación te dejo otra estrategia que si no te ha acabado de encajar esta por tu operativa, te aseguro que no te va a dejar indiferente.